al sitio para luchar. Un hermano mata mucha gente. Verás que soy muy insistente. ¿Nos conocemos? No, pero he oído hablar de ti. Siempre ando en busca de gente que sepa manejarse en situaciones peligrosas. El peligro me da igual, mientras la paga sea buena. Se te pagará muy bien, te lo prometo. Por cierto, soy Edward Deegan. Básicamente trabajarás para mí. Pero antes tienes que hablar con mi jefe. Se llama Jack Cabot. Le gusta entrevistar a quienes contrato. Es así de cuidadoso. Ve a la casa Cabot en Beacon Hill y pregunta por Jack. Le avisaré de que irás a verlo. Este lugar parece diferente. He venido a hablar con Jack Cabot. Ah, eres tú. Bien, adelante. Ven, vamos a ver al jefe. Tú delante. Jack, el nuevo está aquí. Un momento. Solo tengo que... Enseguida estará aquí. Maldita sea. Tendré que ajustar la mezcla. Hola. Te doy la bienvenida a la casa Cabot. Soy Jack Cabot. Adelante. ¿Qué sitio es este? Esta es la casa de mi familia. Los Cabot han vivido siempre aquí, desde mucho antes de la Gran Guerra. Si preguntas por qué seguimos aquí, dado el lamentable estado actual de Boston, mejor dejamos esa historia para otro momento. Es un placer conocerte, Jack. Es todo un placer conocerte. A Edward le cansa, pero a mí siempre me gusta conocer en persona a todos los que trabajan para mí. Siéntate, por favor. ¿Te apetece tomar algo? Edward, el bourbon bueno, ¿eh? Por favor, siéntate. Ahora, antes de pasar a los negocios, tengo una pregunta que me gusta hacer a mis nuevos empleados. Ahora no es el momento. No interrumpas, Edward. La pregunta es esta. ¿Crees que hay más vida inteligente en el universo? ¿Te refieres a alienígenas? ¿A ovnis y hombrecitos verdes? No, no. Todo eso es histeria popular. Dudo de que algo de eso tenga una base real. Me refiero a la historia oculta de nuestro planeta. A los mismísimos orígenes de la civilización humana. A poderes ancestrales que la ciencia moderna apenas podría empezar a comprender. Incluso en su cénit. ¿Crees que nuestra civilización es alienígena? Strong pasa. Destrozar alienígenas. Sí, si por alienígena nos referimos a precursores no humanos de las culturas que aceptamos como primigenias. Sumeria, Egipto, Asiria. Mi padre desenterró una ciudad en Rub al-Khali,
Arabia, datada 4.000 años antes de la aparición de cualquiera de las civilizaciones humanas conocidas. Las estructuras y los artefactos eran extraños, incluso perturbadores, no fabricados por ni para humanos. He pasado mi vida intentando descifrar lo que descubrió. Jack, ¿puedo decirle lo que necesito que haga? Lo siento, Edward. A veces me dejo llevar. ¿Vas a mandarlo a buscar el envío perdido? Sí. Muy bien. Os dejaré con ello. Seguiremos hablando de esto en otro momento, cuando no tengamos tanta prisa. Ahora no es importante. La familia te da la bienvenida. Vale. Estás en nómina. Enhorabuena. ¿De qué iba todo eso? De momento no te preocupes. Es parte del trabajo. Por cierto, lo mejor es mantener la mente abierta. Puede que Jack resulte excéntrico, pero no está loco. Lo que necesito que hagas es sencillo. Jack posee unas instalaciones al norte de la ciudad. Un paquete importante se perdió por el camino entre Parsons y esta casa. Necesito que lo encuentres y me lo traigas. ¿Alguna pregunta? Espero que tengas más información. No te preocupes, no espero que hagas cosas imposibles. No en tu primer día. Deberías empezar por el manicomio estatal Parsons. No dejes que el nombre te asuste, no es más que un edificio seguro que utilizamos. Pensamos que el mensajero cayó en una emboscada al salir de allí. Los guardias oyeron disparos a lo lejos, pero no saben qué ocurrió exactamente. Habla con María en Parsons. Está a cargo de las fuerzas de seguridad. Ella te dirigirá en la dirección adecuada. ¿Entonces todo listo? Tengo algunas preguntas. Dispara. ¿Qué es el paquete que estoy buscando? Es un estuche de metal con frasquitos de suero. No te preocupes por lo que es. Jack lo necesita para su investigación. No te hace falta saber más. ¿Entonces todo listo? ¿Por qué Jack tiene gente protegiendo un viejo manicomio? No me importa que hagas preguntas, mientras no te importe que no las conteste. Si fuera importante para lo que te he pedido que hagas, te lo diría. En este caso no lo es. ¿Ya está todo? ¿Cómo se perdió el paquete? El mensajero llegó allí y recogió el envío sin problemas, pero nunca volvió aquí. Podría haber sido mala suerte sin más, o una emboscada deliberada. Por eso te envío a ti. Es importante que recuperes el paquete desaparecido. ¿Algo más? Nada más. Vale, te esperan en Parsons, así que será mejor que te pongas en marcha. Thank you.
usa cosas, nosotros llevar. Hola. No puedes estar aquí. Es mejor que te vayas. Edward dijo que quizá tú sabrías por dónde empezar a buscar el paquete desaparecido. Ah, eres el tipo nuevo. El paquete. Creemos saber dónde se encuentra. Los tipos que dispararon a Ben están atrincherados en la Parsons Creamery, al norte. ¿Quiénes son? ¿Saqueadores? Eso es. Unos capullos armados. Aunque es muy raro que se hayan quedado tan cerca. Es como si estuvieran estudiando este lugar o algo así. No me gusta. Me alegro de que por fin vayas a acabar con ellos. No nos crees problemas.
Desaparecido, madre. ¿Sabes dónde se encuentra? No, pero eso no significa... Tu hermana ha desaparecido y quiero encontrarla. ¿Para qué sirve Edward si no es para proteger a la familia? Será un placer enviar a alguien a buscarla. No es... Madre, Edward tiene cosas mejores que hacer que enviar a alguien a buscar a Imogen. Otra vez. No soporto pensar en lo que podría estar pasándole a Imogen en estos momentos. No voy a hacer que Edward deje lo que esté haciendo solo porque Imogen tenga otro amante. Jack... ¿Cómo hablas de tu hermana con esa falta de respeto? No puedo creer que no te preocupe lo que le pase a tu hermana. Es una mujer adulta y es totalmente capaz de cuidar de sí misma. Creo que ni siquiera me estás escuchando, Jack. Ya hemos pasado por esto, madre. ¿Has averiguado qué pasó con el mensajero? Insisto en que empieza... Fue una emboscada de unos saqueadores de cerca de Parsons. Me he ocupado de ellos. No me gusta que haya saqueadores tan cerca de Parsons. Espero que no sea el principio de algo más grave. ¿Qué pasó con el suero que transportaba? ¿Has podido recuperar algo? Solo quedaba este vial. Ah, vale. Temía que no fuéramos a recuperar nada. Este es tu pago por el trabajo. Incluye un pequeño extra por recuperar el suero. Lo has hecho muy bien. En cuanto al siguiente encargo, a la mierda. Supongo que es hora de que conozcas a Wilhelmina. A Jack no le va a gustar nada. Vamos. No puedo creer que no te preocupe lo que le pase a tu hermana. Ya hemos pasado por esto, madre.